Y miren ustedes, gran desazón causó entre los niños la ausencia de los candidatos a la alcaldía de Santiago de Cali a un debate que se había programado para tratar asuntos de la desprotección de la niñez caleña. Muchos concluyeron que eso refleja el nivel de preocupación de los aspirantes por los más pequeños de la ciudad. El evento fue convocado por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el fomento de los derechos de los niños. Hasta ese lugar llegaron pequeños de las zonas más vulnerables de Cali para exponer sus principales necesidades en materia de derechos. Creemos que a los alcaldes, a los gobernadores no les interesa hablar con un niño porque no les generamos votos. Entonces, esta es una oportunidad para que los niños sepan que no están solos, que tienen una voz. Salimos de los colegios y nos están atacando o nos están robando por cualquier cosa. Necesitamos más atención. Ahora estamos muy expuestos a violencia sexual, estamos muy expuestos a la drogadicción. Al debate con los niños fueron invitados los 9 candidatos a la gobernación y los 7 que aspiran a la alcaldía. Sin embargo, al evento solo llegaron 3. Es grave y eso demuestra de verdad el compromiso y yo creo que por eso estoy aquí. Los estudios de movilidad social dicen que un niño que hoy nazca en un hogar pobre, vulnerable de este país, se va a demorar entre 80 y 120 años en salir de esas condiciones de pobreza. La Secretaría de Cultura, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Deporte debe volcarse de manera articulada. Los niños que nunca mienten le sacaron carita roja a los candidatos que los dejaron esperando.